Nuevas formas se incorporan a las actividades de la literatura. Se abren espacios de creación y de lectura que optan cada vez más por integrar formas diversas, por difuminar los bordes, por generar una creación y un consumo híbrido, mixto, mestizo, expandido. Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo. Una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio y al ritmo borre esa frontera. Creo que se me puede definir como un lector que escribe. Por un lado sigue siendo recurrente hablar solo del soporte como futuro literario, cuando en realidad seguimos experimentando con textos cerrados a pesar de encontrarse en el entorno de soportes digitales. Por otro, se hace una realidad la integración a la escritura de lenguajes visuales, cinematográficos, tecnológicos. Es cada vez más notorio cómo los escritores comienzan a utilizar, en momentos puntuales, elementos tomados directamente de las nuevas tecnologías, copiando sus estructuras y reproduciendo elementos visuales en las obras, que abandonan ya el paradigma de la galaxia Gutenberg para desembocar en el cosmos de la World Wide Web. Ante este panorama, el crítico y escritor Vicente Luis Mora se pregunta ¿cómo leer estas nuevas obras? ¿Qué instrumentos críticos utilizar para leerlas? ¿Hasta qué punto aportan algo realmente valioso a lo ya escrito? Y se responde, esto no es más que el comienzo de una revolución cuyos primeros pasos solo estamos atisbando. La creación de la literatura panageica se gesta a la vez que su literatecnia crítica, aprendiendo una de la otra, sobre la marcha y en directo. Este es un momento apasionante para leer, aunque sí, de acuerdo, todos lo son. A esto podría agregarse un interrogante más general. ¿Cómo leer en el presente? O incluso, ¿cómo leer en el futuro? Una respuesta de hace más de 30 años nos expone la realidad y los deseos. ¿Qué textos leemos y por qué? ¿Por qué privilegiamos o damos prioridad a ciertos textos y no a otros? ¿Por qué solemos dividirlos en literatura y no literatura? ¿Qué es un texto? ¿Un objeto en sí mismo? ¿Un objeto que existe independientemente de los contextos cambiantes que definen su consumo activo? ¿Su destino social? ¿Qué pasa cuando leemos? ¿Leemos un texto sin más? ¿Leemos un texto de manera aislada y autónoma? ¿Desconectada de otras formas textuales? ¿De otros objetos y modos de consumo? En fin, ¿cómo se constituye el objeto textual? ¿Qué otros modos podríamos emplear para construir un objeto de lectura y para hacer más explícito lo que hacemos implícitamente cuando leemos? ¿Podríamos leer, por ejemplo, a través de una pluralidad de medios, tomando en cuenta formas literarias y no literarias, formas cotidianas, digamos? ¿No podríamos inventar maneras distintas, no literarias, de ordenar o agrupar textos? ¿No según autor, obra, género o medio, sino según las convenciones narrativas? Raymond Williams, 1976. Palabras clave. Pero más allá de las posibilidades técnicas y los territorios para consumir literatura, lo que realmente ha modificado sus caminos, su presente y su futuro, es la experiencia lectora.
Una lectura en red posibilitada de estímulos que incorpora cualquier tipo de textualidad y que permite, finalmente, hacer efectiva la idea tan añorada antaño de un lector activo que construye su camino de lectura. Autorías compartidas, wikinovelas, open publishing, en formas de blogs que vuelven al texto una obra de arte visual, redes sociales, autopublicación, editoriales independientes creando libros de bajo costo, de tirajes pequeños y vinculados a la impresión bajo demanda, pero sobre todo, una lista de autores que incorporan formas híbridas que desde hace décadas comienzan cada vez más a contaminar su construcción textual con formas diversas. La experiencia lectora de un modo radical no es la máquina que ingenuamente reproduce las páginas impresas de un libro, revista o álbum, sino la red a la que la máquina permanece conectada, de tal forma que la lectura es inseparable de otras actividades como la búsqueda y la navegación. Leer en red no consiste en descargar sucesivamente una serie de obras perfectamente delimitadas y conclusas, sino en una experiencia radicalmente diferente sobre las que los autores carecen de control. La lectura online no tiene principio ni fin. No hay camino marcado, ya que el lector construye su propia obra, instantánea y evanescente, a medida que discurre por la red.